Una de las mayores fortalezas de la Universidad Autónoma de Sinaloa y que hoy la posicionan entre las mejores instituciones educativas en el país es el trabajo colegiado, destacó Juan Eulogio Guerra Liera. El dirigente universitario, al poner en marcha los trabajos de la reunión de academias de la Dirección General de Escuelas Preparatorias Unidad Regional Centro, de la cual la Preparatoria Emiliano Zapata fue sede, destacó que estas reuniones son de gran trascendencia en la vida académica de la universidad, convirtiéndose en verdaderas fortalezas que permitirán continuar avanzando en el Sistema Nacional de Bachillerato. Me resulta sumamente interesante la agenda que han elaborado para estas reuniones por áreas del conocimiento, donde habrán de analizar las metodologías de enseñanza, la didáctica y las estrategias de transmisión del mismo. Importante es también la revisión que llevarán a cabo del plan de estudios y de los libros de texto, así como el intercambio de experiencias de éxito y áreas de oportunidad que ustedes han identificado. Y algo que vendrá a dar mayor fortaleza a nuestro modelo académico y a nuestro plan de desarrollo es la intención de construir un instrumento para la evaluación de competencias. Lograr mecanismos más sofisticados nos permitirá dar pasos más firmes en la consolidación de este enfoque, para asegurarnos que los jóvenes están en posesión de los saberes, habilidades y actitudes que los perfilan hacia nuevos grados de estudio y de desarrollo profesional. Por su parte, Armando Flores Arco, titular de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, al hacer uso de la voz, destacó su agradecimiento al doctor Guerra Liera por el apoyo sin límites que ha venido dando a la consolidación del nivel medio superior en la universidad, hecho que lo posiciona como un ejemplo a nivel nacional por su calidad y cobertura. Con imágenes de César Uriarte, reportó para Informativo UAS, Concepción Quintana.